Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta quinta emisión de los talleres virtuales enmarcados en la estrategia de acompañamiento para el personal docente y directivo durante esta etapa denominada nueva normalidad. Soy Claudia Gaona, directora de implementación de proyectos y estrategias de aprendizaje socioemocional y convivencia escolar de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, somos responsables del programa Constrúyete y hemos diseñado una estrategia de acompañamiento con el propósito de ofrecer tanto a docentes como a directivos diversos recursos que les permitan promover el bienestar emocional, personal y comunitario durante esta nueva etapa. Y bueno, una de las actividades de dicha estrategia son estos webinars que se llevan a cabo cada 15 días, completamente en vivo a las 15 horas. Como todos sabemos, el aislamiento social debido a la pandemia ha generado diferentes cambios, no solo en nuestra rutina diaria, en la movilidad o en las interacciones sociales, sino también en nuestra relación con la tecnología y las diversas herramientas digitales que han sido necesarias para continuar con nuestras actividades vinculadas con la salud, el entretenimiento, el trabajo, las compras, la participación y la colaboración ciudadana y por supuesto, en la educación. Ante esta emergencia sanitaria en la que seguimos, pues los docentes, los alumnos y estudiantes de la educación presencial han tenido que adaptar y transformar la forma de enseñanza y aprendizaje, haciendo necesario la búsqueda de herramientas y contenidos, así como de plataformas digitales, lo que ha generado en la búsqueda y uso adecuado de estos, ¿no? Es por ello que el webinar de hoy se titula ¿Cómo conocer la biodiversidad mexicana? Dirigido por el especialista Carlos Galindo Leal, a quien agradecemos mucho por esta aportación tan valiosa. Durante la transmisión de este webinar, van a estar disponible un chat en el cual pueden plantear sus dudas e inquietudes, interactuar con el especialista y participar respondiendo a las preguntas hechas por él. Respecto a las preguntas dirigidas al especialista, por razones de tiempo, él responderá algunas en vivo y al final de su exposición, y las respuestas a las demás dudas podrán consultarlas en el micrositio de la página Constrúyete. Sin más, los invito a seguir con atención la exposición del doctor Carlos Galindo y a continuar participando en todas las actividades de Jóvenes en Casa, así como a seguir la programación de Jóvenes en TV. Y los dejo con mi compañera Diana Calderón del equipo de PNUD, quien también va a dirigirles unas palabras de bienvenida. Buena tarde tengan todas y todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Yo soy Diana Calderón y formo parte del equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Estamos muy contentos de trabajar de la mano con la Secretaría de Educación Pública en el programa Constrúyete, uniendo esfuerzos para acercarles herramientas y actividades que contribuyan al bienestar y a la práctica de las y los docentes en México. En esta ocasión traemos para ustedes el webinar ¿Cómo conocer la biodiversidad mexicana?, impartido por el doctor Carlos Galindo Leal, quien actualmente es director general de comunicación de la ciencia en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Estudió la carrera de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en ciencias y el doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia Británica en Canadá y fue director de conservación tropical en la Universidad de Stanford, California. Ha impartido cursos de ecología en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, entre otros países. Ha participado en múltiples conferencias, seminarios y congresos y publicado varios libros, el más reciente, Mexicanos por Naturaleza. Ha escrito artículos en revistas como México Desconocido, Especies y Mexicanísimo. Es parte del Consejo Asesor de National Geographic en español y de la revista Este País. Recibió el reconocimiento Mentes Quo y el Golden Award por la Organización de las Naciones Unidas y es miembro del Comité Asesor del Mecanismo de Difusión del Convenio de Diversidad Biológica. Sin más, los dejo con el doctor Galindo. Disfruten de este taller. Esperemos que la información les sea de mucha utilidad. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación, Diana, y muchas gracias, Claudia. Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Como ya escucharon, yo trabajo en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y me da mucho gusto estar aquí. Espero que no sea la
la última vez, que nos veamos bastante frecuentemente, ya que uno de los aspectos que hacemos en la Conavio es el desarrollo de materiales de comunicación, y qué mejor que ustedes los conozcan. Y de eso se trata esta charla de hoy, de llevarlos un poco a conocer qué es lo que hay disponible. Tenemos 12 años trabajando materiales de comunicación para diferentes niveles, desde preprimaria hasta universidad, así es que espero que pues los puedan utilizar. Todo lo tenemos en nuestro sitio web, por el cual vamos a dar unos recorridos. Pero antes de meternos a la página, me gustaría presentarles algunos temas precisamente de por qué es importante conocer la naturaleza de México. Para esto les voy a compartir una presentación breve, y después pasaremos a navegar en la página web. Creo que estamos ahí ya. Sí, estamos ahí en la presentación. Ahí estamos. Bueno, pues sí, como saben, el tema es cómo conocer la biodiversidad mexicana. Y vamos a platicar un poco de la biodiversidad mexicana, de la crisis de la biodiversidad, del conocimiento de esta naturaleza y del acceso a este conocimiento. La biodiversidad es una palabra sencilla, pero es un fenómeno muy complejo, es el fenómeno de la vida. Y la vida pues se manifiesta en diferentes formas, en diferentes niveles. Este es un pastel de 15 rebanadas que utilizamos los biólogos, los ecólogos, pues para dividir la vida en diferentes aspectos, desde las especies como nosotros, como los seres humanos, las comunidades, los paisajes, nuestra diversidad genética, y también incluimos la cultura, porque a través de la cultura hemos creado biodiversidad, como son todas las especies domesticadas. Estos niveles tienen una composición, una estructura y una función, y sabemos bastante de la composición, un poco menos de la estructura y menos de la función. México es un país muy afortunado porque tenemos una gran diversidad natural y cultural. Somos uno de los 17 países conocidos como megadiversos. Y eso quiere decir que tenemos un orden de magnitud de especies más que la mayoría de los países. Entonces, el primer punto es que tenemos muchas especies de plantas y animales, hongos también, microorganismos. Se han registrado actualmente con nombre y apellido alrededor de 105 mil especies en México. De esas, un montón de ellas son endémicas. Eso quiere decir que solo viven en México. Y sobre todo cuando empezamos a hablar de las más pequeñas, por ejemplo, de las 1,100 especies de aves, alrededor del 12% son endémicas. Pero si nos vamos a algo más pequeño como los reptiles, los anfibios o las plantas, la mitad de esas especies son endémicas de México. Entonces, eso nos da también una gran riqueza y algo muy singular de que pues, la mayoría de los países no tienen estas especies. En tercer lugar, somos un centro de diversidad de varios grupos. Eso quiere decir que aquí en este país se encuentra la mayor diversidad, por ejemplo, de pinos del mundo, de encinos, de víboras de cascabel, de nopales, y así podríamos seguir hablando, ¿no?, de muchos grupos que aquí tenemos la mayor diversidad de esos grupos. Y por supuesto tenemos esta gran diversidad de ecosistemas que va desde la punta de las montañas más altas, el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, hasta las grandes profundidades que aquí en México alcanzan hasta los 5 kilómetros de profundidad, más o menos la misma dimensión que las montañas hacia la dirección opuesta, ¿no? Entonces tenemos 5,700 metros el Pico de Orizaba y hacia las profundidades en donde existen ecosistemas en la oscuridad que se llaman las ventilas hidrotermales, pues también son otros 5,000 metros de profundidad. Además tenemos este patrimonio cultural que todos ustedes conocen,
particularmente por las plantas domesticadas que son parte de nuestra cocina tradicional. En México se han originado y se han domesticado pues especies tan importantes como el maíz, el frijol, la calabaza, el tomatillo, el camote, la vainilla, el chile, una serie de especies que ahora todo el mundo utilizamos y fueron domesticadas y continúan siendo domesticadas, porque este proceso de la domesticación, que es un tipo de selección artificial que hacemos los seres humanos, continúa todos los días. Todas las generaciones de campesinos, pues cada año seleccionan qué van a sembrar y entonces tienen una influencia en la evolución de estas plantas. Entre los animales, pues tenemos el guajolote, que también se domesticó aquí, y el xoloscuincle, el perro xoloscuincle. Bueno, y esta gran diversidad de domesticación es gracias a la diversidad cultural y lingüística. Tenemos en nuestro país una gran diversidad de grupos indígenas que son los que le han dado pues esta parte a la diversidad biológica creada por el ser humano. México es uno de los países que tienen tanto una diversidad natural como una diversidad cultural superlativa. Y aquí hay algunos ejemplos de estas especies de las que platicamos. Me faltó, por ejemplo, ahí platicarles del cacao, el aguacate, la guayaba, ahí están el algodón y algunas plantas ornamentales como la nochebuena, las dalias, el cempasúchil. Y por supuesto, todo esto es pues muy relevante porque es lo que nos alimenta, pero también tenemos plantas ahí, algunos de los textiles como el henequén, el ixtle de los magueyes, de las yucas, de las pitas, ¿no? Y por supuesto, las bebidas como el pulque, el tequila, los mezcales, ¿no? Entonces, tenemos esta riqueza increíble gracias a nuestra naturaleza. Y recientemente armamos una página en la Conavio, luego les digo cómo vamos a entrar, que se llama precisamente Diversidad Natural y Cultural. Y empieza con este pensamiento de Vandana Shiva, que dice: el futuro está en sostener las tradiciones milenarias de esta tierra. Algo que a veces no le hacemos mucho caso, pero que realmente pues los usos y costumbres, las tradiciones son el producto de miles de años y tenemos que respetarlas, que utilizarlas, que adaptarlas a nuestra situación actual. Desafortunadamente vivimos en una época de crisis y lo estamos viviendo este día con la pandemia, pero esta crisis nosotros le llamamos la crisis de la biodiversidad. ¿Y qué es? Pues es el acelerado deterioro de los ecosistemas donde vivimos, la pérdida de poblaciones y especies y la pérdida de diversidad genética. Por ejemplo, ya no se utilizan tantas razas de frijoles o tantas variedades de alimentos como se utilizaban antes. Los mercados han ido perdiendo esta diversidad. Y tenemos una gran cantidad de especies en riesgo, en peligro de extinción. ¿Cómo destruimos la naturaleza? Pues todos participamos, desafortunadamente a veces pensamos que no tenemos un impacto, pero diariamente tenemos este impacto. Destruimos los hábitats a través de nuestras urbanizaciones, carreteras, presas, sobreexplotamos a través de nuestro consumo excesivo, introducimos especies que nos causan problemas, aquí está el lirio acuático, pero hay muchas, contaminamos todos los días. Y por ejemplo, aquí se ve, contaminamos con el aire, lo contaminamos y estamos produciendo este efecto de invernadero y cambiando el clima, pero además contaminamos con nuestra comida, todos los agroquímicos que utilizamos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, están contaminando el suelo y el agua y por supuesto a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo considero que las principales causas de esta crisis son la ignorancia y la indiferencia. Realmente hemos perdido el respeto a la naturaleza, hemos perdido
la consideración de su valor y por eso es que abusamos básicamente de ella. Y muchas veces abusamos sin darnos cuenta porque muchos ya somos urbanitas. En todo el mundo ha habido una transformación pues de las zonas rurales a zonas urbanas y entonces cada vez tenemos menos convivencia con la naturaleza, ignoramos de dónde vienen pues todos estos bienes que consumimos todos los días. Por el contrario, conocemos muy bien todas estas marcas, ¿no? Es uno de los ejemplos que les pongo a los estudiantes. Miren todas estas marcas y seguramente han oído hablar de la mayoría de ellas, y no solo hablar, de algunas de ellas me podrán hacer todo un ensayo con detalles increíbles, ¿no? Y seguramente reconocen hasta las que no están presentes porque se me fueron algunos equipos de fútbol, pero la mayoría de estas marcas nos han parasitado el cerebro. Y tenemos estas otras marcas, estas son 16 especies de mariposas que he fotografiado aquí en la Ciudad de México y que seguramente pues mucha gente no las conoce, conocerá ahí la monarca que está en el centro, pero las demás no. Todas tienen nombre, todas vuelan aquí en la Ciudad de México todos los días y seguramente por donde ustedes viven también. Y realmente es un placer observarlas, conocerlas, porque hay veces que decimos, ah, eso es una mariposa, pero ¿cuál de ellas? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué plantas busca para poner sus huevecillos? ¿En qué época del año vuela? ¿Cómo son sus orugas? Hay una serie de aspectos muy interesantes que seguramente nuestras culturas antiguas conocían con detalle y que hemos ido perdiendo, y perdiendo hasta el nombre, porque solamente conocemos a la monarca, y aquí pues puedo enseñarles que tenemos la parche carmesí, la xochiquetzal papalotl, la quexquemetl, está por ahí dos pasionarias, hay varias, están muchas saltarinas, etc. Aún en nuestro escudo nacional, pues la mayoría no nos damos cuenta que hay 10 elementos en el escudo. Todos traemos, espero, alguna moneda por ahí y tenemos 10 elementos. Es el escudo más diverso biológicamente del mundo. De más de 200 países, este es el más diverso. Ya los revisé con detalle y tenemos todos estos elementos muy interesantes que se han ido añadiendo al escudo. Al principio, por ejemplo, los mexicas no tenían a la serpiente, solamente era el nopal y el águila, después llegó la serpiente y así se han ido añadiendo algunos temas, incluyendo las ramas de laurel y de encino, que son del Mediterráneo. A pesar de que aquí en México tenemos árboles de la familia del laurel, como el aguacate, y tenemos una gran diversidad de encino, las especies que están en nuestro emblema nacional, pues son de Europa, ¿no? Es la parte mestiza de nuestro escudo. ¿Por qué es importante conservar esta biodiversidad, esta naturaleza? Hay muchas razones, muchísimas. Ojalá empezáramos siempre por las éticas y las espirituales. Generalmente esas se nos olvidan, pero son, yo creo, las más importantes. Las razones éticas, tenemos una responsabilidad de mantener esta riqueza natural para las futuras generaciones. Y además nos da pues una inspiración espiritual, el realmente conocer a las especies, el convivir con esta riqueza con la que estamos viviendo actualmente. También hay razones ecológicas, por supuesto. Todos hemos oído hablar de que se rompe el equilibrio ecológico. Cuando sobreexplotamos una especie, pues unas se benefician, otras se perjudican. Hay razones científicas de conocimiento, ¿no? Muchísimas soluciones se aprenden de la naturaleza. Todas nuestras plantas medicinales, la mayoría vienen de principios activos de la naturaleza y continuamos conociendo esta naturaleza. Y por supuesto, pues muchísimas razones económicas, ¿no? Desde la básica de la alimentación, la salud que tiene que ver con las enfermedades, con vectores, enfermedades transmitidas, como esta que estamos viviendo el día de hoy, materias primas que nos ofrece la naturaleza, como la madera, como muchas otras, y también la recreación. Entonces, realmente es importante pensar en esto,
¿Qué recibo yo de la naturaleza? Pues todo, básicamente la vida. No tendríamos vida si no hubiera naturaleza. Y el problema es que no sabemos hasta cuándo podemos deteriorar sin que tengamos estos efectos. Ahorita nos estamos dando cuenta porque esta situación en la que estamos viviendo y que ya llevamos meses se debe precisamente al deterioro de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas, pero para valorar, conservar, restaurar y manejar sustentablemente, debemos de conocer. Ese es el primer paso, conocer, y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Primero un poco, ¿cómo conocemos la naturaleza? Pues aquí está un proceso que les pongo de los científicos que se dedican pues, a encontrar a las especies, a describirlas. Y tengo ahí arriba a un amigo, Esteban Martínez, que es botánico, y que anda caminando por las selvas y los bosques buscando especies nuevas que no conoce, las mete en una prensa, las seca, las lleva al herbario donde se catalogan, se guardan, y de ahí pasa a una base de datos. Ahora actualmente pues, son bases de datos digitales, y eso se va ahí, se va reuniendo el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. De igual manera, pues la gente que trabaja con la fauna, aquí tenemos a otro amigo que está atrapando mariposas, pero pues hay miles de especies. Y también lo mismo, estas se catalogan, se identifican, están en las colecciones científicas y pasan a los sistemas de información. Y así es como vamos y hemos ido construyendo un Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que es una de las principales funciones precisamente de la CONABIO, es crear este sistema, mantenerlo y utilizarlo para dar información a todo el que la requiera. Y aquí tenemos dos partes en este cuadro. Del lado izquierdo es cómo conocemos la naturaleza, pues en el sentido más detallado, pues los científicos son los que hacen investigación y la difunden a través de sus publicaciones científicas que pueden ser de muchos tipos, pueden hablar de una especie, de varios aspectos de esa especie, su biología, la ecología, la fisiología, pueden hablar de muchas especies y describir, por ejemplo, la flora del Bajío, la flora de Calakmul, la fauna de Durango, o pueden también publicar por grupos taxonómicos, digamos, todos los biólogos pues, son especialistas, a lo mejor son los peces de la laguna de la Piedad o los peces de Cuitzeo o las libélulas de, no sé, del municipio de Aldama. Así es como se va reuniendo esta información y se va difundiendo a través de publicaciones científicas. De ahí, ¿cómo es que la sociedad conoce la naturaleza? Pues es a través de lo que llamamos la divulgación, que es la transmisión del conocimiento científico a la sociedad en general. Y la sociedad, pues escuchamos muchas de esta información a veces en los medios, en radio y televisión, muchos programas como pues de la naturaleza, documentales. Actualmente también pues hay gran cantidad de información en sitios web, en redes sociales, hay videos también, solamente que aquí viene el problema de pues qué tan confiable es esa información. Y por supuesto, antes de tener todo este internet, pues lo hacíamos a través de revistas de divulgación, libros, guías. ¿Qué tanto lo hacemos mediante actividades en la naturaleza? ¿Qué tanto un profesor estimula a los estudiantes a que observen la naturaleza, a que hagan, a que se diviertan en la naturaleza, a que conozcan directamente la naturaleza? Pues yo creo que es relativamente poco. Quizás en las comunidades rurales tienen esa oportunidad en donde pues están en contacto con la naturaleza, los jóvenes ayudan a sus papás en las labores agrícolas, en las labores ganaderas, y tienen pues ese poder increíble de observación de la naturaleza que se ha ido perdiendo mientras más nos volvemos urbanitas o habitantes de las ciudades. Y es aquí donde voy a entrar a la página web. Llevamos 12 años reuniendo información sobre la naturaleza de México, precisamente para que demos el primer paso de conocer. Y bueno, en la CONABIO estamos muy orgullosos porque esta página web ha recibido
dos premios, hoy recibió el tercero, hoy recibió un reconocimiento de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Públicas de México. Entonces, es un sitio que hemos ido haciendo y que tiene mucha información que va a ser muy útil para ustedes. Y lo que voy a tratar de hacer ahora es entrar al sitio en vivo para que vayan conociéndolo y sepan cómo navegar en él y cómo encontrar las cosas dentro de ese sitio. Así es que ahorita les voy a presentar mi pantalla. Mejor una pestaña porque luego me pierdo aquí en esto. Ahí estoy. Les voy a compartir la página web que se llama Biodiversidad Mexicana. Es muy fácil. Buscan biodiversidad.mx y aquí y la encuentran. Ahí están viendo la página. Y la página está construida precisamente para que cualquier persona que no tenga antecedentes de lo que es la biodiversidad pueda utilizarla. Y les explico un poco. Aquí tenemos los temas de biodiversidad, o sea, lo más general en esta primera pestaña. Luego tenemos los ecosistemas, luego las especies y los genes. Dependiendo de lo que estén buscando, si buscan el bosque nublado, si buscan los arrecifes de coral, entran ecosistemas. Pero si buscan al lobo mexicano, al ajolote o a la especie que ustedes gustan, entren por aquí. También tenemos región, país, planeta. Región, pues es todos los estados de la República y zonas geográficas más pequeñas. País, pues es todo lo que hacemos a nivel nacional. Cualquier iniciativa a nivel nacional va a estar en país. Y en planeta es la participación, pues, de la Comisión en acuerdos internacionales, en donde también tenemos que ver bastante. Después tenemos un espacio para la diversidad natural y cultural, donde van a encontrar en particular pues muchas de estas especies que son de uso cultural, desde los alimentos hasta las plantas medicinales y otras. Más abajo tenemos una sección de monitoreo, porque la CONABIO hace monitoreo utilizando imágenes de satélites, hace monitoreo de los incendios del país, hace monitoreo también de los mares del país, de los manglares, de varios ecosistemas, y aquí pueden entrar a esas páginas que son, pues, más técnicas, pero están disponibles. Luego tenemos una sección de ciencia ciudadana, que es algo, pues, muy importante, porque cada vez más la gente está colaborando en el conocimiento, y aquí en México tenemos unas redes increíbles de ciencia ciudadana que ustedes pueden utilizar y conocer más sobre los sitios en donde viven. Luego tenemos una zona para niños y maestros. En realidad esta parte es para primaria, preprimaria, primaria. Y tenemos mapeados algunos de los del currículum de secundaria también, pero es algo en el que podríamos colaborar cuando ustedes naveguen más por nuestra página y nos puedan decir qué materiales les sirven, para qué años y cuáles les harían falta. Y luego tenemos, pues, la información sobre la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, quiénes somos, quiénes trabajan ahí y más cuestiones institucionales. Eso es aquí arriba, ven que hay varias entradas. Estamos ahorita en la de temas. Luego tenemos la entrada a eventos, que aquí está, en donde vamos poniendo los eventos en el calendario, las novedades. Tenemos una revista que se llama Biodiversitas, a la cual se pueden suscribir y les llega gratis. Tenemos publicaciones nuevas como la Biodiversidad en Morelos. Tenemos series de televisión con Canal 11 que están disponibles, las pueden ver, las pueden solicitar. Tenemos unos carteles muy bonitos de quelites, de pinos mexicanos, de chiles, de maíces, de calabazas, de arañas, una variedad grande. Y bueno, hasta tenemos un panel de información sobre el COVID que se actualiza todos los días. También acá abajo ven que tenemos un boletín informativo, que en ese se pueden suscribir directamente en la página y les va a llegar cada mes con las novedades que tenemos.
Entonces, es importante esta sección de eventos. Después tenemos una de productos. Esta de productos habla, pues aquí está el catálogo de nuestras publicaciones impresas que se venden a través de Ducal. Y aquí pueden ver pues una serie de temas, pero realmente empiezan aquí con las publicaciones. Esta es nuestra biblioteca. Aquí tenemos 171 libros digitalizados, 76 carteles, 33 guías, 4,667 mapas, audios, videos, 732. Todos estos los pueden ver, muchos los pueden solicitar. Aquí está cómo estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo. Y acá hay más materiales, ¿no? Ciencia Ciudadana, algunas de nuestras redes de Ciencia Ciudadana. Ahorita les voy a enseñar alguna. Y algo de otras herramientas que tenemos, guías de campo, guías de árboles de las ciudades, cantos de las aves, jardines para polinizadores y algunos eventos que hacemos cada año y documentales. Todo está disponible desde esta página. Y finalmente en la página tenemos esta sección que se llama Conoce y Actúa, en donde pueden entrar directamente a algunos de los temas que les interesen, como el de consumo de responsable de pescados y mariscos, los eventos, áreas protegidas del país, los ecosistemas, los niños, etcétera. Aquí están entradas directas a acciones que quieran hacer. Pero les voy a enseñar dos niveles de conocimiento. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer los ecosistemas y digamos que viven en la Sierra Madre Oriental o Occidental y tienen bosques de pinos, de encinos, entonces entran por ahí y empiezan aquí a ver pues otras entradas muy bonitas con fotografías de temas que es un ecosistema, procesos ecológicos, servicios ambientales, pero también tienen aquí una pestaña con un menú que es un ecosistema. Cada una de las secciones empieza con la definición del tema, qué es una especie, qué es un gen, qué es una región, etcétera. Entonces tienen aquí todos sus menús, pueden entrar por estos menús, ecosistemas de México, bosques templados. Y ahí en bosques templados, pues tienen una página con un video muy bonito. Ecosistemas de México. Los pueden descargar también si los necesitan en alta resolución. Todos nuestros videos los pueden solicitar y bajarlos y tenerlos ahí con ustedes. Aquí viene un mapa y la descripción de estos, algunos ejemplos de los bosques templados que tiene México, el clima, la flora y la fauna, etcétera, ¿no? Y aquí vienen enlaces de todas estas especies. Ustedes quieren saber alguna que es un madroño, pues si le seleccionan van a ir a nuestra plataforma que se llama Enciclovida, que ahorita les voy a enseñar. Pero digamos que esta es la entrada, aquí en eventos, en temas, entran a los temas generales. Genética, aquí hay mucho de la diversidad del maíz, por ejemplo, mexicano, que es increíble, ¿no? Tenemos casi 60 razas de maíces y aquí habla de por qué, bueno, empezando otra vez con qué son los genes, hasta cuáles son las especies domesticadas en México, el proyecto de maíces, que es increíble porque pues la diversidad de maíces es grandiosa, ¿no? Aquí está un mapa, por ejemplo, un cartel que hicimos, que les voy a enseñar aquí en este visualizador. Esta es nuestra biblioteca, ahí pueden compartirlo, pero también pueden verlo, pueden ver este cartel. Si ustedes necesitan materiales como este, los pueden solicitar a la Conavio. En general, nos encanta que los maestros pues soliciten materiales, tenemos algunos, muchos disponibles. Entonces aquí están, por ejemplo, aquí está qué maíces hay en México, en cada estado. Entonces tenemos esa paginita, espero que entre, aquí está, y puedo buscar diversidad de maíces, distribución de los maíces. Por ejemplo, si busco en el estado de, pues cuál será, en Chiapas, vamos a ver, en Chiapas, pues aquí me da una variedad y yo puedo decir cuáles son, pues son todos estos, ¿no?
Es una cosa interesantísima que todos deberíamos conocer los maíces de México. Pues tenemos chapalotes cónicos, dentados tropicales, de maduración tardía, de 8 hileras. Y además podemos ver a cada uno de ellos, aquí en maíces, podemos ver cada uno de estas razas, vamos a ver si por aquí, razas de maíces, y aquí está el grupo de 8 hileras, por ejemplo, tiene todos estos razas nativas, vamos a ver el blando, y de cada raza tenemos información de su distribución en México, tenemos fotografías y tenemos también para qué se utilizan. Así es que todo eso lo pueden consultar y mucho de esto se puede descargar. Eso es con los maíces. Vamos a regresar un poquito acá a Biodiversidad Mexicana, pero ahora les voy a enseñar una plataforma que se llama Enciclovida. Enciclovida tiene además una aplicación móvil, la pueden traer en su teléfono celular. Y Enciclovida es una plataforma que reúne toda la información de las especies. Aquí entro especies, por ejemplo, aquí voy a ver, conoce las especies de México. Aquí está Enciclovida. Y Enciclovida nos da información de todas las especies mexicanas, que son alrededor de 105 mil en este momento las que tenemos registradas, con nombre y apellido. Está cargando, está medio lenta. Enciclovida se alimenta de las colecciones científicas, pero también de las fotografías de ciencia ciudadana. No sé por qué está medio lenta. Vamos a ver. Bueno, vamos a regresar acá. Aquí vamos a ver especies endémicas, las especies invasoras. La CONAVIO también tiene este sistema nacional de especies invasoras que a veces conocemos como plagas. Son especies que son introducidas en México, no vivían aquí y como no tienen depredadores, pueden tener un gran impacto en los ecosistemas, en la salud y en la economía, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo se distribuyen, qué especies están en riesgo. Mucha información. Vamos a ver si ya está Enciclovida. Ahí está Enciclovida. Enciclovida, entonces, tiene la gran ventaja de buscar por especie y les da toda la información de la especie. Es una enciclopedia impresionante porque crea las páginas en el momento que uno las llama. Y no existen estas páginas, pero yo puedo poner un nombre y el nombre no necesita ser el nombre científico. Puede ser el nombre común, puede ser un nombre indígena. Y, por ejemplo, aquí le voy a poner un nombre, Chapulixtle. No sé si conocen el Chapulixtle, que es el nombre de le puse Chalupixtle, es Chapulixtle. Entonces, aquí ya me lo encontró. El Chapulixtle es una especie de planta que se llama Dodonea viscosa. Y aquí hay unos iconos que me dicen que es una planta nativa, que no hay preocupación de que esté en riesgo, es terrestre, tiene distribución geográfica y tiene fotos. En el momento que yo selecciono este enlace, me crea esta página. Y lo interesante de que la crea en este momento, pues es que tiene información reciente. Aquí ven el mapa. El mapa tiene, los cuadros rojos son registros de colecciones científicas. Y si los agarro, me van a decir dónde está esa colección, esa colecta de esa planta, en dónde está. Y los verdes son de Ciencia Ciudadana, de otra plataforma que llamamos Naturalista. Ahí está la foto. Si yo quiero ver la observación, pues me voy a la observación y la veo en mi otra plataforma que se llama Naturalista. Ese es el Chapulixtle. Ahora, además de la distribución geográfica, y aquí estamos viendo una de 106 mil especies que tenemos, lo que se les ocurra de plantas, animales, insectos, ballenas, peces, aves, reptiles, crustáceos, equinodermos, lo que se les ocurra. Y aquí tenemos, por ejemplo, la descripción la jala de diferentes fuentes, dependiendo de lo que esté disponible,
la puede jalar de la misma Conavio o de Wikipedia o de otras fuentes. También aquí pueden ver cuáles son los parientes del Chapulix, le pueden subirse por aquí por este grupo y dice, nomás hay una especie del grupo, pertenece a la familia de las apindáceas, en donde hay 155 especies y podemos ver cuáles son, ¿no? Y aquí están algunas de las parientes, por ejemplo, los maples, que son parientes del chapulixtle. Entonces, así pueden ir navegando y encontrando a cualquier especie que les interese, ya sea una plaga agrícola, ya sea una especie comestible. Por ejemplo, si buscamos, vamos a buscar otra especie, un animal, a lo mejor el cacomixtle. El cacomixtle, pues en México hay dos especies de cacomixtle, una en el norte y otra más al sur. Aquí está el cacomixtle, pueden ver las fotos, uy, ahí estaba la foto, pero aquí pueden ver varias fotos de los cacomixtles, es un mamífero pariente de los mapaches, aquí pueden ver que son parientes de los mapaches, nos dice que es nativa, que está sujeta a protección especial, pueden ver todas las especies que están protegidas, pueden ver aquí más fotografías si les interesa, hay videos, hay cantos de aves, hay una gran variedad de información, pero también pueden, bueno, se está tardando, pero también pueden hacer búsquedas de su municipio, y aquí les voy a enseñar cómo se hacen las búsquedas de su municipio, van aquí al buscador de Ok, ahora déjame ver cómo la comparto. Sí, lo que pasa es como se salta de pantallas. Déjame ver. Aquí estoy. Déjame ver. Vamos a. Les voy. Entonces no vieron, por ejemplo, no vieron nada de Enciclovida. ¿Es correcto? Qué triste. Quizá habría que abrirlo en una, sí. El vínculo en una hoja nueva. Sí, es que de repente, aquí estoy, aquí sí ven Enciclovida. Ahora sí. Sí, ahora. Lo que pasa es que cuando abrí la pantalla de biodiversidad a Enciclovida, me abrió otra pestaña y dejó de compartir, ¿no? Ese fue el problema. Bueno, aquí está Enciclovida que les estaba platicando. Les busco otra vez el Chapulixtle. El Chapulixtle, y voy a tratar de no salirme de esta pantalla. Aquí está, lo busqué por su nombre común, y aquí me marca todo el mapa con observaciones científicas y observaciones de ciencia ciudadana. También, pues me da la información, la descripción, me enseña más fotos de esta planta. Aquí están las fotos. Puedo buscar sus parientes, por ejemplo, aquí si me voy a familia, aquí voy a ver cuántas especies hay. Ahí ya no se saltó, ¿verdad? Me voy a regresar a esta. Ahí está. Pero también puedo buscar por región, a ver si ahí estoy en estas herramientas. Aquí hay varios buscadores. Puedo buscar por región. Y ahí en esa región, aquí escojo el estado. Vamos a Guanajuato. Ahí está Guanajuato, inmediatamente me dice cuántas especies hay en Guanajuato. Hay 175 especies de mamífero, 418 de aves, 134 de reptiles, etc. Y si quiero yo saber algunas de ellas, por ejemplo, qué mamíferos hay en Guanajuato, selecciono mamíferos y entonces, aquí está, aquí me empieza a poner las fotos. Entonces me pone las fotos de acuerdo a cuántas veces se han registrado. Aquí está la zorra gris, por ejemplo, ardillas, venados, cacomixtles, tlacuaches, liebres, estas ratas canguro, y todo esto se puede descargar. Y además yo podría ver cuáles de esas especies de mamíferos están en riesgo. Entonces aquí tengo otra pestaña para ver, por ejemplo, en peligro de extinción, y me dice hay tres especies en peligro de extinción en Guanajuato.
y son el viejo de monte, el tigrillo y el ocelote. ¿Dónde están? Y ahí me pone los registros en el mapa de estas especies. Pero también puedo irme no solo al estado, puedo irme al municipio y decir, a ver, quiero al municipio de Cortázar. Ahí está el municipio de Cortázar. ¿Cuántas especies hay? Vamos a quitarle la selección de aquí. Y entonces aquí me dice, en ese municipio hay 5 especies de mamíferos, 115 de aves. Todo esto lo puedo descargar. Entonces aquí tienen una plataforma que les permite realmente aterrizar la información a su municipio. También la podemos hacer a áreas protegidas o a estados. Y lo más interesante, pues, es que pueden ver plantas, por ejemplo, vamos a ver especies por los usos. Aquí me regreso y ahora voy a buscar, en la búsqueda avanzada, voy a buscar, por ejemplo, plantas. Aquí están todos los grupos de animales y los de plantas. Aquí voy a las plantas. Y lo que voy a buscar, estas son cícadas. Aquí, plantas. Acá estoy en magnolias. Y voy a buscar especies que tengan un uso medicinal. Y aquí selecciono medicinales y busco. Y entonces me salen 1,053 especies de plantas medicinales. Y cada una tiene una página. Aquí están algunas, el chaparro prieto, el cornezuelo, la acacia, el guajillo. Vamos a buscar alguna interesante. Bueno, por supuesto, los magueyes son muy medicinales. Cuando se toma un mezcal, queda como nuevo, ¿no? Entonces, por eso están los mezcales. También especies introducidas como el ajo o la sábila que es introducida en México, pues ahora ya la adoptamos como una planta medicinal. Aquí pueden ver, por ejemplo, una que me gusta mucho es el yautli o pericón. Vamos a buscar esa del yautli o pericón. Yautli, lo pueden buscar como yautli o lo pueden buscar como pericón. Y es una especie de pariente del cempasúchil, que se utiliza mucho en los estados de Morelos y en otros lugares, como alimenticia, como ceremonial, como medicinal. Y de hecho, en la fiesta de San Miguel del 20, creo que es del 28, 29 de noviembre, ya no me acuerdo, de septiembre, se hacen unas cruces de yautli, de pericón. Entonces aquí pueden encontrar la información. Por ejemplo, esta tiene información de Conavio, dónde se distribuye, etcétera. Entonces es una plataforma increíble, pero además esta plataforma se nutre, como van a ver, como ven en las, vamos a poner por ejemplo una cascabel, una víbora de cascabel, aquí están algunas víboras de cascabel. México es el país con más especies de víboras de cascabel. Aquí está una de la cascabel de cola negra, aquí están las fotos. Y aquí está la distribución de esa especie. Y y todos estos registros verdes, ustedes los pueden obtener. Básicamente todos los registros verdes vienen de Ciencia Ciudadana y eso quiere decir que vienen de la plataforma, que es la última que les quiero enseñar, que es Naturalista. A ver. Aquí me voy a la naturalista en la misma pestaña, a ver si no la pierdo. Ahí ven déjenme ver si ven naturalista. Vamos a ver. Ahí ven naturalista, dice conéctate con la naturaleza, ¿la ven? Esta sí. Plataforma... Ustedes toman fotografías y las suben y la comunidad les ayuda a identificarlas. La comunidad y también la plataforma tiene identificación automática de imágenes. Ya tenemos 2,5 millones de fotos, tenemos 36,000 especies observadas y tenemos 82,000 personas inscritas. Y aquí también con su correo electrónico se pueden registrar y pueden subir fotografías. Entonces,
por ejemplo, aquí está la gente subiendo, voy a ver aquí en explorar, me va a decir quién está ahorita subiendo fotos. Y también en esta plataforma pueden ustedes, mira, aquí hay fotos del perico frente naranja, de un aguacate, de la chara gorro azul, de la aguililla caminera, de la monjita. Vamos a ver la monjita. Estas ya tienen grado de investigación, que quiere decir que ya alguien ya les dijo, sí, esa especie está correcta. Ahí está la monjita. La tomaron por acá, por Puerto Vallarta, la subieron. Pero si yo quiero ver la página de esta especie, no la de la observación, sino la página de la especie, aquí puedo ver cómo es la especie. Es un ave de estas playeras, de la cual hay 4,000 fotos ya, 4,153 fotos. La última entró el 26 de noviembre, es precisamente hoy subió. Están subiendo 1,500 fotos por día. El que más las identifica es Iván Reséndiz Cruz, le interesa al identificarlas, y el que más ha subido fotos de esas aves es Luis Ave. Y aquí tienen, cuando se toman las fotos, esto nos indica que esta es un ave estacional, que está en México principalmente en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y que durante esta parte del año debe estar migrando hacia otros lugares, por lo menos la mayoría migra, algunas se quedan. El mapa aquí está, esa es la distribución, y todas estas fotos pasan a la otra plataforma que les enseñé, que se llama Enciclovida. Enciclovida es para consulta y Naturalista es para participación. Entonces, de esta manera, realmente en los últimos 6, 10 años, hemos adelantado muchísimo en tener esta información disponible para todos. Somos uno de los países en el mundo que tiene más información disponible para la sociedad a través de esta página web que les presenté y a través de Enciclovida y de Naturalista. Voy aquí, ya tengo varias preguntas que me han llegado. Voy a cerrar aquí mi presentación. Para que me vean un ratito, disfruten de mi presencia. Ahora ya no sé cómo salirme. Estás presentando, deja de presentar. Aquí estamos. Pues ese es un tour muy rápido de nuestras plataformas que les ayudan a conocer y a enseñar la naturaleza de México. Aquí tengo varias preguntas. Lizeth Yáñez, ¿por qué le interesó estudiar acerca de la biodiversidad? Pues fue muy fácil mi decisión. Después de pensar un poco en las carreras pues, que estaban disponibles en esa época, pensé que la más interesante sería la que estudia la vida. Y con eso realmente no tuve problema en dejar otras opciones. Yo creo que estudiar la vida en este planeta pues es la carrera, es la profesión más satisfactoria que puede haber. Aprende uno a ver al mundo de otra manera y lo disfruta uno muchísimo. Y hasta la fecha cada vez estoy más entusiasmado de ser biólogo, de estudiar la naturaleza, particularmente en un país que tiene esta riqueza como México. Yo viví 23 años fuera de México y realmente regresé porque pues, aquí es donde necesitamos conocer la naturaleza, aquí es donde necesitamos conservarla. Jairo Torres dice, en esa página podemos encontrar información más regional y específica o contactos a nivel local como para poder hacer alguna visita o excursión. Por supuesto que sí, Jairo, puedes encontrarla ya sea en Enciclovida o en Naturalista y tenemos tutores en los estados. Si a ti te interesa una capacitación, una visita, comunícate con nosotros y tenemos gente en los estados que también son naturalistas y que son muy entusiastas para poder comunicar lo que conocen. Tenemos a Regina Reyes Umaña. ¿Existe algún proyecto para diseñar una plataforma semejante de cada estado de la República? Pues yo creo que no es necesario, Regina, porque, bueno, te voy a decir dos cosas. Por una parte, hay ya mucha información en esta plataforma. Hay
todos los libros de los estados, de la biodiversidad de los estados, están disponibles y se están creando comisiones estatales de la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, sí se están creando estos sitios que van a ser locales. Ya está creado el de Veracruz, el de Morelos y creo que el de Hidalgo. Mientras tanto, si tú tienes interés, bueno, en estas plataformas como Enciclovida y Naturalista, tú puedes ver toda la información de especies a nivel estatal o a nivel municipal. Claudia Mejía, esta plataforma nos brinda información de su temporada de cultivo, zona geográfica, usos del producto, para desarrollar proyectos con estos productos. Sí, en general sí hay esa información, pero además les comento que en la Conavio tenemos un gran proyecto de agrobiodiversidad. Trabajamos con varios estados en aspectos agrícolas, de especies como el maíz, como el frijol, la calabaza, y podemos también, si tienen interés en esa parte que es la agrobiodiversidad, tenemos mucha información y pueden contactarnos. Víctor Juárez, en México existen espacios para la protección, cuidado y conservación de las especies en peligro de extinción, y en la actualidad, ¿cuáles son las de mayor riesgo? Bueno, esos espacios, Víctor, se llaman pues áreas protegidas realmente. También los zoológicos contribuyen a la protección en pues fuera de las áreas protegidas, pero en general pues deberíamos todos de cuidarlas. Y uno de los posibilidades que tienen ustedes como maestros es que con estas plataformas los estudiantes conozcan qué especies en riesgo viven en mi municipio y qué puedo hacer yo por ellas. Las que están en mayor riesgo pues son las más, las más carismáticas, las que están, por ejemplo, sufren del tráfico, el tráfico de especies como son las cactáceas, las orquídeas. Cuando compremos una planta ornamental hay que preguntar si tiene una procedencia legal. Si hay lugares que están certificados para vender orquídeas o cactos o plantas de ese tipo, pero no todos. Y si nosotros compramos productos como por ejemplo el simple comprar heno para el nacimiento, musgo para los nacimientos, estamos haciendo una demanda de productos silvestres que en general deterioran a los bosques, a menos de que sean producidos pues de una manera sostenible. Claudia Tossier, ¿de quién fue la iniciativa a crear una plataforma como la de la Conavio? Bueno, la iniciativa de la Conavio fue del doctor José Sarucán hace casi 30 años, en 1992, se presentó esta iniciativa en la Cumbre de la Tierra en Brasil, se creó la Conavio y las plataformas se crearon posteriormente, al principio muy dirigidas a los investigadores y a las universidades, y en los últimos 12 años hemos trabajado más para que sean más amigables para el público, para los maestros, para los niños. Tenemos esa sección de niños con canciones, con videos, con muchas cosas interesantes. Jairo Torres, para naturalista, ¿qué definición o requisitos mínimos debe tener la fotografía? Ahí no hay grandes requisitos, Jairo. Puedes tomar fotos con tu celular y subirlas. De hecho, si las puedes subir también por Facebook y se les reduce un poco la definición. Lo que sí hay detalles que podríamos platicar en un taller. Si te interesa, por ejemplo, puedes tomar muchas fotos de la misma especie para ver, por ejemplo, sus flores, sus hojas, su forma en general. Si es un insecto, pues hay que acercarse o recortar la foto después de tomarla. Hay muchas cosas. Te propongo que entres a la plataforma y empieces a verla. Te va a encantar. Realmente, hace 6 años no teníamos estas herramientas para conocer la naturaleza de nuestros municipios. Puedes ver qué especies están a tu alrededor inmediatamente y empezar por conocer los árboles que están sembrados a nuestros alrededores, que muchas veces ni siquiera los conocemos, como este fresno que tengo acá atrás y que me hace barrer las hojas todos los días. Pero realmente son plataformas nuevas,
Las generaciones anteriores de maestros, de biólogos, de agrónomos, de veterinarios, no tuvieron acceso a esto y realmente es una gran herramienta para conocer, para difundir, para contagiar a la gente de esta increíble diversidad que tenemos en el país. Bueno, son las 18 horas. Yo tengo tiempo para más preguntas, pero creo que ya no me están llegando. Ahí le pregunto a Diana y a Claudia cómo andamos. Mi recomendación es que naveguen un poco en estas páginas, se metan a Biodiversidad Mexicana, se metan en Ciclovida, se metan a Naturalista. Si tienen un teléfono celular, descarguen las aplicaciones que son gratis, Naturalista, Enciclovida, y empiecen a utilizarlas. Y creo que van a ser, son de gran uso, son enciclopedias que se están actualizando todos los días. Todos los días se suben 1,500 fotografías en México solamente. Y además son plataformas, la de Naturalista es una plataforma internacional, entonces vamos a tener apoyo internacional. Y la de Enciclovida es una plataforma hecha en México con las especies que viven en este país. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. Pueden contactar a la Conavio o pueden contactar a Claudia por si tienen más inquietudes, que quieran que vayamos más en detalle sobre algunos de los temas que platicamos hoy. Pero sí les recomiendo que empiecen a utilizarlas y van a ver que son muy, muy útiles. En esta época de pandemia hemos hecho muchos ejercicios para registrar a las plantas y animales que están, que podemos fotografiar desde nuestra casa. Y realmente es increíble lo que ha salido de la diversidad. Tan solo aquí en donde yo estoy, desde esta azotea en la colonia Mixcoac, he registrado más de 250 especies de plantas, de insectos, de aves, de mariposas, de escarabajos, de arañas, de todo. Así es que, y voy conociendo pues con mucho más detalle a todas estas especies que antes pues no les había puesto atención. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Otra vez al programa Construye. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Diana, por esta oportunidad. Como les digo, yo, desde que empezamos a desarrollar estas plataformas, consideré que pues, la Secretaría de Educación Pública es nuestro mejor aliado. Estamos haciendo esto para que ustedes tengan pues, fuentes de información confiables en estas épocas de tantas mentiras que hay en Internet. Así es que aquí tienen fuentes de información confiables. Y les agradezco la oportunidad de dar a conocer y de compartir estos grandes logros que tiene México al poner toda esta información disponible a la sociedad. Espero que ustedes nos ayuden a hacer lo mismo y que utilicen las plataformas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Galindo, por esta interesante charla y por compartirnos su saber y experiencia respecto a la riqueza de la biodiversidad mexicana y a la relevancia que tiene pues, para el crecimiento económico, pero también para la salud, la cultura y la ciencia. Y como a través de las diversas herramientas con las que cuenta Conavio y que ahora nos mostró, pues podemos conocer, valorar y respetar la diversidad natural y cultural y sobre todo participar en el manejo y conservación y su uso sustentable, ¿no? Sumándonos con ello pues, a la solución de la crisis de la biodiversidad ambiental que estamos enfrentando. Y estoy segura que estas herramientas digitales con las que cuenta Conavio pueden ser de gran utilidad para los docentes como herramientas de apoyo a su labor docente, pero también para fomentar la valoración de la naturaleza y la conciencia ambiental en su comunidad escolar. Agradezco también a quienes siguieron la transmisión de este webinar hasta el final
Y los invito a que nos den su opinión respondiendo un breve cuestionario que está ahora disponible en el chat a través de la liga que les están compartiendo. Y también quiero externar un agradecimiento a los equipos de la Subsecretaría y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que hacen posible esta transmisión. Este video estará disponible en el canal Constrúyete. Si les gustó, recuerden darle like y compartirlo con sus amistades, compañeros, colegas y demás personas de su comunidad. Muchas gracias y los esperamos dentro de 15 días. Recuerden, a las 15 horas. 17 horas, perdón. Hasta luego.